El otro día voy a la luna, cohete que armé con un vecino. A último momento me encajó un mono, me dijo, toma, va con vos, se llama Nicolás. Bien, vamos, llegamos a la parte con solcito, encontramos shoppings enormes, gente comprando a morir. ¿Qué hacemos? ¿Tenés hambre? Para mí el amor está del otro lado de la frontera, me dice. Sí, de una. Bueno, vamos para ahí. Y tratamos de mover para el lado oscuro, frontera. Documento, papeles, no nos dejaban pasar. El mono estaba, nos tiene marginalizado, que no puede ser, los procesos del capitalismo que generan estas individualizaciones. Yo tenía un hambre. Encontramos ahí un cosito subterráneo como para poder pasar, empezamos a pasar. Salen unas criaturas, eran bichos del lado oscuro, ¿viste? No le pegaba la luz, nada. Y me lo secuestran al mono. Y me dijeron... Si quieres volver a ver a tu mono con vida, márchate de la luna ahora mismo. Y se lo empezaron a llevar muy, muy lento, ¿eh? El mono me dice, che, me están secuestrando. ¿Haces algo? Y no sé, le traté de tirar una piedra, no hicieron nada. Y empiezan a hacerle estudios. Lo pinchan, lo testean, lo toquetean. Tenía una sustancia en el pecho que lograba un estado de percepción alterada. Entonces te daba recontra vuelta la cabeza. El mono me dice, encontré el amor. ¿Quién es? Le digo, no, está a todos lados, me dice. Le pasaba la lengua en cráter. Había que venir acá, estaba muy lindo, estábamos por echarnos una siesta y las criaturas no, nos subieron un globo que habían preparado, tenían todo armado para pasar la frontera, armaron unas molotov con la droga. Llegamos a los shopping y lo empiezan a echar, pero de a cajones, ¿eh? Tuk, tuk, tuk. 15 segundos después, todos eran bebés pasándole lengua a la plata, chupando plata. Babeaban motrizmente menos 10, la verdad que era bellísimo de ver. Y apareció una viejita que era inmune a todo, o sea, no estaba babeando nada, ¿viste? Y nos mira y nos dice, ilumínense, pero no tanto, de a poco. Compró una manzanita y se fue.